La epístola de este domingo, 13º, después de Pentecostés, es de la epístola de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas fueron dichas a Abraham y al descendiente de él. No se dice a los descendientes de él, cual si se tratase de muchos, sino como uno precisamente. Y el descendiente de ti, el cual es Cristo. Esto significa que habiendo hecho Dios una alianza con Abraham, en debida forma, la ley que fue hecha 4.030 años después, no la abroga ni anula la promesa. Porque si la herencia se nos da por la ley, ya no es por la promesa. Y Dios hizo por medio de la promesa la donación de Abraham. Pues entonces diréis, ¿para qué ha servido la ley? Púsose como freno de las transgresiones hasta que viniese la descendiente de Abraham, a quien había hecho la promesa, promulgada por ángeles por medio de un mediador. Mas el mediador no es para uno solo, y Dios estaba solo cuando hizo la promesa. ¿Luego la ley es contra las promesas de Dios? No. Porque si la ley pudiese dar la verdadera vida, la justificación vendría verdaderamente de la ley. Mas la ley escrita dejó todas las cosas sujetas al pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Y el Evangelio es de San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron 10 leprosos, los cuales se pasaron lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él al verlos dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron sanos. Y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Jesús dijo entonces, ¿pero no son 10 los curados? ¿Y los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Pueden sentarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues en el año 1917, mientras Nuestra Señora estaba apareciendo a unos 3 niños en Fátima, enseñándoles la importancia de rezar por los pecadores que van al infierno por falta de oración, mientras estaba apareciendo a estos niños, en la guerra vimos un poco de los frutos de estas oraciones. Fue un hombre que se llamó Willie Doyle, un irlandés, un sacerdote jesuita, que se juntó al ejército irlandés para esta guerra, para acompañar a los jóvenes muriendo ahí en Francia y en otros lugares, Alemania, donde sea. Y este sacerdote fue como un santo. Dicen que con cada latido de su corazón estaba rezando una pequeña oración. Siempre estaba en la presencia de Dios y fue muy conocido como maestro de teología. Todavía hoy en día leemos sus escritos para estudiar especialmente el sacramento de penitencia. Pues este sacerdote se fue con estos niños a la guerra, estos jóvenes, y salvó a muchísimas personas por los sacramentos. Se acercó a las batallas
más peligrosas. No tuvo miedo de acercarte al peligro de la muerte porque sus hijos estaban muriendo. Hasta la fiesta de Nuestra Señora, de su Asunción, del año 1917, dos días después de una aparición en Fátima, se acercó a una batalla muy grave. Y de hecho, todos los no combatientes recibieron la orden de retirarse. Los médicos, los sacerdotes, todos que no llevan armas, recibieron la orden de retirarse porque era demasiado peligroso. El padre Willy Doyle no se retiró. Se quedó ahí con los soldados, sabiendo que tal vez la única cosa que puede salvar estos jóvenes del infierno son las palabras de absolución. Y ahí quedó. Y ahí murió. Después de pronunciar estas palabras, yo te absuelvo, muchísimas veces en esta guerra. Ahí murió como mártir de caridad, mártir de los sacramentos. Y el ejército se quedó muy triste al oír que su papá, el padre Willy Doyle, su papá espiritual, murió salvando a ellos. Pues menciono esta historia porque quiero continuar con este sermón sobre la confesión. Y ya vemos la importancia de este sacramento. No es importante como los médicos físicos. Es tan importante que el sacerdote se quedó allí hasta la muerte y no le importaba su vida física, sino la vida espiritual de sus hijos. Pues por eso debemos, y por su ejemplo, debemos nosotros aprovecharnos de esta oportunidad de acercarnos al Señor, disfrutar su misericordia y arrepentirnos y recibir el perdón. Pues he hablado ya sobre el examen de conciencia y creo que todavía ahí afuera del templo se venden unos exámenes de conciencia que puede revisar, y ya hemos hablado de la confesión, que es muy importante. Hoy quiero hablar sobre la confesión misma, sobre el confesarse. Pues después de arrepentirnos y saber nuestros pecados, nos acercamos al confesionario para confesar. Y pues empezamos diciendo, ¿hace cuánto era desde nuestra última confesión? Lo que sea, una semana, dos semanas, 20, 100 años, lo que sea. Y después de eso, es muy importante a veces mencionar nuestro estado de vida. ¿Qué es un estado de vida? Casado, soltero, sacerdote, diácono, religioso, religiosa. Este es importante. ¿Por qué? Porque cuando confesamos nuestros pecados, a veces el tipo de pecado se cambia si lo hace un sacerdote o un niño. Si un niño hace algo, puede ser un pecado muy pequeño. Si un sacerdote lo hace, puede ser muy grave. Si un soltero hace un pecado, puede ser menos grave que un hombre casado. Hay unos varios tipos de pecado y creo que ustedes ya saben de qué estoy hablando. Pues por eso es muy importante mencionar lo que es nuestro estado de vida. Pues después de decir cuánto tiempo, 3 semanas, lo que sea, nuestro estado de vida, debemos confesar nuestros pecados. Y aquí sería bueno mencionar que debemos confesar nuestros pecados, no nuestras historias de la vida que no importan al confesionario, no contar cómo pasó el partido de fútbol de las Chivas, no contar, no sé, qué hizo nuestros perros en la casa, no sé. Hay que confesar sencillamente
los pecados, ¿no? Debemos mostrar reverencia al sacramento, no abusarlo como solo para platicar o algo así, sino confesar nuestros pecados. Y nuestros pecados. Es mucho más fácil confesar los pecados de los demás, ¿no? Es mucho más fácil. No, lo que nos cuesta es confesar nuestros pecados. Debemos tener cuidado de no mencionar los pecados de los demás, ni usar nuestro prójimo como excusa para pecar. Debemos acercarnos al sacramento con humildad, con sencillez y con ganas de confesar nuestros pecados antes de Dios como Dios los sabe. ¿Y cuáles pecados tenemos que confesar? He mencionado hace 2 semanas que los más importantes y los necesarios son los pecados mortales. Cada pecado mortal tiene que confesarse en especie y número. ¿Qué significa especie? Tipo, como robar el banco de X cantidad de dinero. Que este es el tipo de pecado. ¿Y cuántas veces? Lo he hecho 100 veces, he robado al banco de 10 millones de pesos. ¿Okay? Tenemos que confesar, no podemos solo confesar, he sido mal. ¿No? He sido mal, puede ser he mentido sobre una cosa pequeña o he cometido homicidio. ¿No? Tenemos que confesar claramente el especie y número de los pecados graves. ¿Y qué de los pecados veniales? De hecho, no tenemos que confesarlos. No es necesario confesar los pecados veniales, pero debemos aprovecharnos de confesarlos, especialmente si tenemos un hábito. ¿Por qué? Porque del sacramento no solamente recibimos perdón, y aunque los pecados veniales pueden perdonarse por otras maneras, pero también logramos más perdón de castigo por los pecados y la fuerza de no pecar más. ¿No? Estas dos cosas. La fuerza de no pecar más, y debemos tratar de no pecar en pecados veniales también, ¿no? Cada pecado es una ofensa de Dios, aunque sea pequeña. Pues también, ¿qué pasa si no nos acordamos de pecados ni veniales? Tal vez después de un examen de conciencia, no nos acordamos de pecados. Así pasa raras veces. Pero lo que podemos hacer para acercarnos al sacramento es confesar algo que hemos confesado antes. Puede ser un pecado de hace 20 años. Pues ya sabemos que es perdonar. El pecado ya es perdonado, pero podemos lograr por la absolución más perdón del castigo, ¿no? Porque después de la penitencia recibimos el perdón por la pena, por la culpa, pero el castigo es algo diferente. Y por el confesar algo que, por la cual tenemos mucha contrición, podemos lograr más perdón por este castigo. Y hay pecados veniales, pecados mortales, pecados dudosos. A veces no sabemos si hemos cometido un pecado o no. A veces no sabemos si hemos hecho un pecado mortal. Puede preguntar al padre o decir que he hecho X y no sé si es un pecado mortal o no. Okay. El Padre puede ayudarle, y por decirlo así, hemos dicho honestamente antes de Dios lo que sabemos. Y después de eso no nos quedan ninguna dudas sobre eso. ¿Y qué de las tentaciones? A veces unas cosas malas no son pecados porque no hemos consentido, como pensamientos. ¿No? O lo que sea. A veces pensamientos vienen
y no damos cuenta a ellos y tratamos con todas nuestras fuerzas de rechazarlos. Estas son tentaciones, no son pecados, pero podemos mencionarles en el confesionario para obtener de este sacramento más fuerza para rechazar estas tentaciones. Aunque no son pecados, no debemos no comulgar por una tentación, pero podemos lograr más fuerza de este sacramento. De hecho, este sacramento es muy poderoso. No solo quita pecados mortales, puede quitar castigo, puede darnos fuerzas para evitar pecado, puede darnos fuerzas para evitar tentaciones. Entonces podemos mencionar eso también. Y especialmente porque por la tentación, el diablo, el demonio Satanás, trabaja en la oscuridad, en las tinieblas. Y a veces podemos, por la luz del sacramento, vencer a sus planes solo por mostrarles a la luz de Cristo. Satanás tiene que trabajar en la oscuridad. Podemos vencer sus planes, sus propósitos, por mostrarlos a Cristo en la luz de este sacramento. Y bien, pues finalmente quiero hablar sobre la satisfacción. Pues después de confesarnos y recibir la penitencia, primero debemos cumplir la penitencia. Este es muy importante en el asunto de satisfacción. Pero también tenemos que tener este propósito de no pecar más, por lo menos en cosas graves. Si he cometido este robar al banco y no tengo el propósito de enmendar mi vida, ustedes deben saber lo que significa enmendar la vida. Significa tratar con todas las fuerzas, con la gracia de Dios y con las virtudes de vencer este pecado y de no pecar más. ¿No? Así dijo el Señor a todos que perdonó. Tu fe ha salvado, tus pecados son perdonados, no peques más. Así dice siempre, no peques más. Sin este propósito de no pecar más, por lo menos en cosas graves, nuestra contrición no existe. Y es como un sacrilegio y insulta al sacramento de penitencia acercarnos con pecados graves sin el propósito de enmendarnos. Pues para terminar, debemos aprovechar de este sacramento y no tardar en hacer eso. El enmendar la vida debe empezar, si no ha empezado ya, debe empezar ya, hoy. Hoy mismo, tal vez no tendremos un otro día. Tal vez tengo mañana. Tal vez puedo arrepentirme mañana con la gracia de Dios. Tal vez no. Aunque alguien sea un joven y aunque no esté en las trincheras como el padre Doyle, con balas y tiros y bombas alrededor, podemos morir cualquier día. ¿No? Así dijo el Señor, el Hijo del Hombre viene como un ladrón en la noche. Por eso tenemos que prepararnos ya. Y entonces, si no hemos preparado, tenemos que hacer eso, como dice el Salmo. Hoy mismo, si oyeréis su voz, guardaos de endurecer vuestros corazones. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. María,